capítulo 5 de Primera de Samuel, del versículo 1 al versículo número 4. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Vamos a predicar por el tema, y Dagón se postró. Alabado sea Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale, y Dagón se postró. Gloria a Dios. Y al que está atrás, dígaselo también. Y Dagón se postró. Y Dagón se postró. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Vamos a orar, hermano. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor mío, por esta maravillosa oportunidad que tú nos concedes de estar en este lugar donde de forma tan maravillosa se está moviendo tu presencia en el día de hoy. Realmente, oh Dios eterno, sabemos que tú estás aquí. Te estamos sintiendo desde antes de que este devocional comenzara. Ya tu presencia estaba en este templo. Oh Dios mío, te estamos manifestando durante todo el culto de adoración. Te suplico que en esta noche tú te muevas con poder a través del mensaje de la palabra que hemos de predicar en este lugar en el día de hoy. Quebranta tú, rompe tú, quita tú todo lo que no es tuyo y permite que la palabra nos consuele, la palabra nos fortalezca, la palabra nos motive a continuar adelante hasta el día de tu venida, Padre. Señor mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bendito sea Dios en el día de hoy. Si había algo, amados hermanos, que tenía un significado grande para el pueblo de Israel, eso era el arca de Dios. Y el arca de Dios simbolizaba la presencia misma de ese Dios en medio de ese pueblo. Y nos enseña la palabra que había un sacerdote llamado Elí. Pero también nos enseña la palabra que en los tiempos de Elí, el sacerdote, la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Lo cual nos señala a nosotros que Elí era un hombre carnal, ocupando un cargo que tenía que ser ocupado por gente espiritual. Elí era el hombre encargado de enseñarle la palabra al pueblo. Era el hombre encargado de guiar a aquella nación hacia una verdadera adoración a Dios. Era el hombre encargado, amados hermanos, de ministrar en la casa de Jehová. Y se suponía que donde estaba el sacerdote abundara la palabra de Dios, porque estaba ese hombre puesto para eso, para enseñarle la palabra a aquel pueblo. Donde estuviera el sacerdote abundara la visión,
Porque, amados hermanos, donde no hay visión, el pueblo perece. Bendito sea Dios en esta hora. Pero la Biblia dice, hablándonos sobre el tiempo de este hombre llamado Elías, que en aquellos días la palabra escaseaba y no había visión. Señal de que aquel hombre era un hombre carnal que estaba metido o puesto en un cargo para gente espiritual. Aleluya. Y un hombre que había perdido, si algo había tenido de Dios en el pasado, lo cierto era que en el presente lo había perdido. Y encima de eso, Elí tenía unos hijos, de los cuales la Biblia dice los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Escuche bien, estamos hablando de los hijos del sacerdote, de los cuales la Biblia dice que eran hombres impíos, hombres pecadores, y le añade, y no tenían conocimiento de Dios. Para mí entonces Elí no se había encargado ni tan siquiera de enseñarles a sus hijos nada que tuviera que ver con Dios. Y ahora los hijos de Elí se habían convertido en el dolor de cabeza más grande que Elí tenía. Porque cuando un padre no se preocupa por sus hijos a la larga se convertirán en el dolor de cabeza más grande que ese padre tenga. Elí no se había preocupado por sus hijos y ahora tenía hijos que eran hombres impíos, hombres pecadores, hombres que no tenían conocimiento de Dios, sea bendito el Señor para siempre. Hombres que hacían lo que a ellos le daban la gana. Hombres que menospreciaban, según dice esta palabra que tengo delante de mí, las ofrendas de Jehová. Dice aquí, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y encima de eso, para que usted vea que Elí era un hombre, hermano, que hacía tiempo ya que Elí se había apartado de Dios. Elí era un sacerdote descarriado. Elí tenía, además de esos dos muchachos, Elí tenía bajo el cuidado de él a un muchacho llamado Samuel, que la madre de Samuel lo había ofrecido a Dios y había gemido ante la presencia de Dios por un hijo y le había dicho a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré a ti. Y después de aquel clamor, esta mujer quedó embarazada y nació Samuel. Y ella, siendo fiel a lo que le había prometido a Dios, trajo a Samuel, aleluya, ante la presencia de Elí, y se lo trajo al sacerdote para que el sacerdote enseñase a Samuel en todo lo que tenía que ver con Dios. Y Samuel comenzó a ministrar en la casa de Jehová y empezó a dar un servicio más bien de siervo que de otra cosa. Y comenzó a crecer y comenzó a levantarse. Pero un día la Biblia dice, sea bendito el Señor para siempre, que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Como hay mucha gente, ¿verdad?, que se duerme en el templo de Jehová. Alabado sea Dios que está ahora. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Hay gente que se duerme en la casa de Jehová y hay que tener cuidado, porque la casa de Jehová no es para dormir, la casa de Jehová es para adorar a Dios, para bendecir su nombre y para recibir de Él todo lo que Él tiene para nosotros. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero la Biblia dice, Samuel estaba durmiendo en la casa de Jehová. Y cuando Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y Samuel vino donde Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Pero escuche esto, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Mire, hermano, Elí estaba descarriado, bien descarriado.
Lo primero que hizo fue que no instruyó a los hijos de él en el temor de Dios, y sus hijos eran unos hombres impíos y pecadores. Y después una mujer temerosa de Dios le trajo su propio hijo y lo puso en sus manos para que lo criara dentro del templo. Y Samuel comienza a levantar, aleluya, y Elí comienza a levantar a Samuel dentro del templo. Y algo grande, que criándose dentro de la casa de Dios, la Biblia dice que Samuel no conocía a Jehová ni le había sido revelada la palabra de Dios. Sea bendito Dios en esta hora. Una señal de que, imagínese, si no se había preocupado por sus propios hijos, se iba a preocupar por el hijo de otro. ¿Cuánto pueden adorar a Dios en el día de hoy? El que no se preocupa por los de él, ¿se podrá preocupar por los de los demás? No se había preocupado por dos hijos de él que estaban perdidos, siendo él un sacerdote de Dios. ¿Qué se iba a preocupar por el hijo de aquella mujer? Y allí estaba un joven que tal vez tenía el deseo, porque su madre tal vez le había dicho, te voy a entregar un hombre que te va a enseñar de Dios. Y aquel joven, estando en la casa de Dios, no conocía a Dios. Como hay mucha gente que estando en la casa de Dios tampoco lo conocen. ¿Cuánta gente habrá aquí esta noche? Esto es una casa de Dios. ¿Y cuántos pueden haber aquí en esta noche que estando en la casa de Dios no lo conocen? Oh, gloria a Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! Y la Biblia dice que se levantó la guerra en medio del pueblo. Los filisteos se levantaron en guerra contra el pueblo de Dios, contra los israelitas. Los filisteos siempre estuvieron en guerra contra el pueblo de Dios. Y todavía esa guerra persiste hasta el día de hoy, porque los descendientes de ellos en el Medio Oriente siempre están en guerra con el pueblo de Israel también. Y salieron aquellos hombres a la guerra. Y la guerra estaba caliente. Y a ellos no les estaba yendo muy bien. Aleluya. Porque, hermano, es que cuando a Dios no se le busca ni se le sirve como Dios desea que se le sirva, las cosas no van bien. Las cosas van bien cuando nosotros nos metemos dentro del centro de la voluntad de Dios. Sea bendito Dios en esta hora. Pero cuando nosotros no estamos dentro del centro de la voluntad de Dios, entonces las cosas van mal. Y la Biblia dice, los filisteos le presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y el pueblo volvió al campamento, y cuando volvieron al campamento dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora ellos iban a usar el arca como un amuleto. Estaban perdiendo la guerra y el arca de Dios estaba en el lugar donde tenía que estar. Y como estaban perdiendo la guerra, ellos dijeron, vamos a traer el arca para que el arca nos salve. Pero, amados hermanos, ni tan siquiera el arca salvaba. El arca era un símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, pero no era en el arca que estaba el poder, sino en el Dios, aleluya, que descendía sobre el arca. Sea bendito Dios en el día de hoy. Pero ellos dijeron, vamos a traer el arca de Dios, que cuando el arca de Dios se encuentra acá, nosotros vamos a vencer. Y allá mandaron a buscar el arca. Pero mire, hermano, cuando Dios no está contento, no hay arca que haga lo que Dios no quiere hacer. No hay amuleto que pueda salvar a uno si Dios no está contento. Por eso es importante tener a Dios contento. ¿Cuántos adoran a Dios que estaba? Mantenga contento a Dios con su vida, con lo que usted vive, con lo que usted predica, con lo que usted enseña. Alabado sea Dios en esta hora. Porque cuando Dios no está contento, hermano, es un problema. Cuando Dios no está contento, o no hay quien salve a uno, no hay quien ayude a uno. Cuando Dios no está contento, hermano, aleluya, usted puede traer el arca como lo trajeron los israelitas, pero el arca no hace nada cuando Dios no quiere hacer nada. Alabado sea Dios en esta hora. Y ellos trajeron el arca y se envolvieron en la batalla y entraron en la guerra, pero volvieron a perder, y la Biblia dice que los filisteos tomaron el arca. Aleluya. Y dice la Biblia que le fue dada a Elí la noticia de que el arca había sido tomada por el enemigo, y Elí era un hombre bien gordo según la Biblia, y dice que ahí mismo se cayó en su silla y se enucó, oígame,
se mató ahí mismo, de tan gordo que era. Aleluya. Pero no era solamente la gordura lo que había matado, más lo había matado el pecado que la gordura. ¿Cuántos adoran a Dios que está hoy? Más lo había matado el haber vivido una vida alejada de Dios y haberle permitido a los hijos hacer lo que le daba la gana y haber permitido que dos hijos impíos sacaran el arca de Dios donde tenía que estar para llevársela al campo, porque el problema no estaba en el arca, el problema estaba en aquellos que estaban llevando el arca, sea bendito Dios en el día de hoy. Y se llevaron el arca. Y los filisteos tomaron el arca, amados hermanos, como, óigame, como un objeto valioso tomado en el fragor de la batalla, en la guerra. Y ellos tenían un templo, y en ese templo tenían una imagen levantada a un dios. Y ese dios se llamaba Dagón. Y allí dentro de aquel templo había una imagen enorme. Y estas naciones paganas, cuando ellos ganaban en una batalla, ellos tenían la costumbre de entonces venir a hacer una fiesta grande. A veces las fiestas de ellos duraban días. Y en medio de esa fiesta comenzar a adorar y alabar al dios pagano que según ellos le había dado la victoria. Entonces para ellos, Dagón les había dado la victoria. Y ellos llegaron al templo de Dagón a rendirle culto a Dagón, a darle gloria a Dagón y a decir: aquí está Dagón, nuestro dios, el dios que ha destruido a los israelitas y el dios que ha permitido que el arca de los israelitas caiga en nuestras manos. Pero ellos no entendían que no era que Dagón había destruido a los israelitas, los israelitas habían sido destruidos por su propio pecado. Porque, amados hermanos, el que le sirve a Dios, no hay diablo que lo pueda destruir. A usted, si usted le sirve a Dios, a usted no lo puede destruir nadie, usted se destruye a usted mismo, sea bendito Dios en el día de hoy. Usted se destruye a usted mismo, el diablo no puede entrarle a una persona que adora y sirve a Dios en espíritu y en verdad. Cuando el diablo se mete, cuando el diablo puede destruirte, cuando el diablo acaba con tu vida, no es porque el diablo tenga poder sobre ti, es porque tú le has dado ese poder alejándote de Dios y practicando y haciendo aquellas cosas que son desagradables ante la presencia de Dios. Aleluya. No era Dagón el que le había dado la victoria, no. Los israelitas no habían sido destruidos por Dagón, los israelitas habían sido destruidos por ellos mismos, por el pecado que en ellos había, por la falta de sinceridad en la búsqueda de Dios. Y allí estaban ellos y trajeron el arca, baluarte de guerra, ¿eh? Y se la pusieron a los pies a Dagón su dios. Y dijeron: Dagón, aquí está el arca del Dios de Israel, a quien tú has vencido. Y allá colocaron el arca del Dios de Israel dentro de su templo. Y se fueron a la fiesta. Yo me imagino a los filisteos en esa fiesta inmensa, en esa fiesta grandísima, en esa fiesta de esas naciones, cuando ganaban una guerra, hermano. Eran unas fiestas bien paganas donde ellos se daban a la bebida, a la fornicación, a placeres carnales. Y a veces se amanecían y a veces estaban 3-4 días de fiesta. Y en esa fiesta estaban constantemente adorando al Dios que según ellos les había dado la victoria. Así que yo me imagino a esa gente toda la noche, hermano, adorando a Dagón y diciendo: Dagón es el Dios, Dagón nos ha dado la victoria, Dagón venció al enemigo y Dagón nos entregó a los israelitas en nuestras manos y por eso pudimos tomar el arca. Y una noche de fiesta, amados hermanos, celebrando la victoria que Dagón, su Dios, había tenido sobre el pueblo de Israel. Y ya por la mañana dijeron: vamos ahora al templo a adorar a Dagón. Y allá salió la multitud de hombres, de Asdod, aleluya, a adorar a Dagón. Y cuando entraron al templo, encontraron a Dagón, que era una imagen, que estaba postrado ante el arca de Dios. Y recuerde que el arca simboliza la presencia de Dios, ¿oyó? Postrado ante el arca de Dios. ¡Qué susto, hermano! ¡Qué susto se tendría que llevar esa gente!
El arca de Dios quietecita y la imagen alta, esa enorme que ellos tenían. Y entonces, así asustados como estaban, levantaron a Dagón y lo pusieron en su sitio y se fueron para afuera de nuevo. ¿Quién se queda adentro? ¡A seguir la fiesta! ¡A seguir la bebelata! El paganismo, el adulterio, la fornicación, todo lo que ellos estaban haciendo para celebrar, amados hermanos, la victoria. Y al otro día, dicen de nuevo, vamos al templo a adorar a Dagón. Y arrancan para el templo a adorar a Dagón. Y cuando llegan al templo y se meten dentro del templo, aleluya, encuentran a Dagón de nuevo, postrado. Por eso este mensaje se llama y Dagón se postró. Postradito Dagón, obediente. ¿Cuántos adoradores dijeron que estaba? Postradito ante el arca de Dios. Y no solamente postrado, ahora Dagón estaba sin cabeza. Y ahora Dagón estaba sin mano. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y aquella gente se sorprendió y aquella gente se asustó, porque resulta ser que metieron el arca dentro del templo para adorar a Dagón, para decir que Dagón les había dado la victoria. Y por dos veces llegaron al templo y Dagón se había postrado ante el arca de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y el arca simbolizaba la presencia de Dios, pero Dagón simboliza todo lo malo que pueda haber sobre esta tierra. Dagón simboliza dioses paganos. Dagón simboliza la adoración pagana que aquella gente tenía. Una adoración donde había adulterio. Una adoración donde había fornicación. Una adoración donde había borrachera. Una adoración donde había idolatría. Todo lo malo que pueda haber sobre esta tierra está simbolizado en cualquier dios pagano. No importa cómo ese dios pagano se llame. Ese Dagón que había allí simbolizaba el diablo, simbolizaba los demonios. Y cuando aquella imagen estaba postrada ante el arca de Jehová, que representa la presencia de Dios sobre la tierra, es una señal, amados hermanos, de que cuando Dios entra a un lugar, se postra Dagón y se postra el diablo y se postran los demonios y se arrodilla todo aquello, aleluya, que puede existir, porque nada hay más grande que Dios sobre la faz de esta tierra. Alabado sea Dios en esta hora. Cuando Dios hace acto de presencia, hasta Dagón se tiene que postrar. Aleluya. Cuando Dios hace acto de presencia, hasta las imágenes se le rompe la cabeza y se le rompen las manos también. Cuando Dios hace acto de presencia, aún una cosa muerta como una imagen que tenía que estar llena de demonios también reconoce que Dios está ahí, hermana. Por eso lo más grande que hay sobre esta tierra es el Señor. Cuando Jesucristo llegó a las tierras de Gadara, habían unos hombres por allá endemoniados, los endemoniados gadarenos, que se pasaban en los sepulcros y tantas cosas. Y en una ocasión escuché a un hermano decir que Dios le mostró en revelación que cuando Cristo llegó a las orillas de Gadara, los demonios estaban lejísimos, los endemoniados por allá, pero que Jesús puso su pie, aleluya, en las playas de Gadara, y cuando Él puso sus pies allá donde estaba el diablo, sintió que Jesús había llegado. Porque yo quiero que usted entienda que donde el diablo puede estar, cuando Jesús llega, el diablo se da cuenta que Jesús llegó. Oh, gloria a Dios en esta hora. Ahora, nosotros somos los que tenemos el problema, que a veces Jesús está y nosotros ni cuenta nos damos que Jesús está. ¿Cuánto pueden adorar a Dios en el día de hoy? Nosotros somos los que tenemos que aprender a discernir cuando Cristo está, porque a veces el diablo se da cuenta y ni nosotros nos damos cuenta que Cristo está. A veces el Señor está moviéndose en el templo y usted no se da cuenta que el Señor está moviendo en el templo. Yo me acuerdo que un día cuando yo estaba pastoreando, yo sentí una bendición tremenda en la iglesia, pero una bendición terrible, una bendición poderosa. Pero yo veía que en la iglesia como que no sentía nada.
Y yo decía, pero ¿qué es esto, Señor? Si es que yo siento una presencia tuya tremenda aquí, de una forma tremenda, y yo estoy sintiendo algo grande aquí, pero yo veo que los hermanos están como si nada estuviera pasando. Y el Señor me dijo, mi siervo, es que yo ya estoy aquí, pero ellos no se han dado cuenta. Alabado sea Dios en esta hora. Y yo le dije a la iglesia, hermano, cuando cogí el micrófono, le digo, hermano, Dios me acaba de hablar. Yo estoy sintiendo una unción tremenda de Dios en este lugar. Y le digo al Señor, Señor, pero yo estoy sintiendo tu unción y no veo que el pueblo siente nada. Y Dios me ha dicho que mi siervo, yo estoy aquí, pero la iglesia no se ha dado cuenta. Eso no ocurre una vez, eso ocurre muchas veces. Que a veces el templo está lleno, lleno de la presencia de Dios, lleno de ángeles, pero la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque la gente tiene la mente llena de problemas, llena de tribulaciones, llena de lucha, llena de batalla, llena de conflicto. Y a veces las tribulaciones, las pruebas, la tristeza, las batallas, las luchas y los conflictos impiden que el hombre y la mujer se den cuenta de cuando Dios se está moviendo. Oh, pero traiga sus batallas y traiga sus luchas y traiga sus conflictos y traiga sus problemas ante la presencia de Dios, que cuando usted los ponga ante la presencia de Dios, aunque sean como Dagón, se tendrán que postrar ante la presencia de aquel que vive y reina por los siglos para siglos. Alabado sea Dios en esta hora. Y Dagón se postró. Y cuando Jesús llegó a la playa de Gadara, aquellos endemoniados vinieron corriendo de donde estaba, hermano. De donde estaban, vinieron corriendo para postrarse a los pies de Jesús. Y le dijeron, sabemos quién eres, escuche eso. Los filisteos no sabían lo que ellos habían metido dentro del templo, pero Dagón sabía lo que estaba allí. Los filisteos no sabían lo que habían hecho, pero cuando los filisteos estaban metiendo el arca dentro del templo, yo me imagino a Dagón, que es el diablo, diciendo, pa' aquí no, pa' aquí no. Y los filisteos, Dagón, aquí te traemos el arca. Y el diablo, llévenla para otro sitio. Porque los filisteos no sabían lo que hacían, pero el Dagón sí. Dagón sabía lo que le estaban metiendo allí. Por eso me hicieron, mire, hermano, no cree usted que fue que Dagón se postró durante la madrugada, ni que Dagón se postró durante la noche, ni Dagón se postró temprano en la mañana. Yo estoy plenamente seguro que los filisteos pusieron el arca allí, se fueron y cerraron las puertas. Y cuando ellos cerraron las puertas, Dagón se postró. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo en el día de hoy? ¡A su nombre! Porque el diablo conoce a Dios y sabe quién es Dios y sabe lo que es de Dios, y los demonios también. Cuando Cristo llegó a la playa, mira, hermano, vinieron corriendo, sabemos quién eres. Lo conocían. Has venido para atormentarnos. Sabían que cuando Cristo llega, ellos son atormentados. Aleluya. Y eso a Cristo no le pasó una vez, le pasó muchas veces. Que caminando por los lugares, los demonios gritaban. Aleluya. Porque ellos reconocen cuando la presencia de Dios está en un lugar. Por eso, amados hermanos, cuando yo miraba ese texto en esta noche y veía a Dagón, porque lo veía a Dagón postradito, bien obediente, y cuando ellos vinieron y lo levantaron de nuevo, yo imagino el trabajo que pasaron para parar aquella estatua. Lo pusieron ahí y se fueron y cerraron la puerta. No hicieron nada más que cerrar la puerta, y yo me imagino ellos poniendo las trancas, ¡clá, clá, clá! Y Dagón allá adentro, ¡pah! Cabeza para un lado, mano para otro lado, y Dagón se postró. Porque es que cuando llega Dios, al diablo no le queda otra cosa que postrarse. Alabado sea Dios en esta hora. Porque cuando Dios llega, al diablo no le queda otra cosa que postrarse, hermano. Por eso es que usted ve que los demonios se revuelcan.
y que una persona endemoniada cae al piso y que y se revuelca en el piso, porque es que cuando Dios entra en acción, al diablo no le queda otra cosa que hacer como una serpiente que fuera maldición, aleluya, que le echaron a la serpiente, te arrastrará todos los días de tu vida. Y como el diablo se metió dentro de la serpiente, el diablo cuando Cristo llega, aleluya, cae al piso como una serpiente, arrastrarse ante la presencia de Dios, porque cuando Dios llega, se postra el diablo y se postran los demonios y se postran los endemoniados. Alabado sea Dios, ante la presencia de Dios, Dagón cae a tierra. Alabado sea Dios en esta hora. Dagón cae a tierra. Por eso yo siempre he creído que todas las cosas hay que traerlas ante la presencia de Dios. Porque cuando usted trae las cosas ante la presencia de Dios, óigame, las cosas caen a tierra ante la presencia de Dios. El problema que nosotros tenemos es que nosotros hacemos nuestros problemas, nuestras batallas, nuestros conflictos, nuestras dificultades, las hacemos más grandes que el Dios al que nosotros estamos sirviendo. Y nosotros, amados hermanos, no caminamos en victoria, no porque no podamos caminar en victoria, sino por las actitudes que nosotros asumimos cuando nosotros estamos en prueba. Nosotros no caminamos en victoria, no porque no podemos caminar en victoria, sino porque nosotros nos comportamos como unos dejotados, sea bendito Dios en el día de hoy. Yo creo que una persona que viene al templo, a la casa de Dios, y en medio de un culto de adoración como el que hemos tenido hoy, y en medio de un culto de alabanza como el que ha habido aquí esta noche, donde Dios se ha movido de forma especial, se queda sin adorar a Dios, sea por la razón que fuere, es una persona que se está declarando derrotada, y es una persona que se está declarando maltrecho, y es una persona que se está declarando destruido, y es una persona que le está abriendo la puerta al diablo para que el diablo se meta y el diablo haga con su vida lo que le da la gana. Alabado sea Dios en esta hora. Y después, si el diablo te destruye, después no digas nada, porque hermano, mire, el diablo solamente entra si yo le abro la puerta. Por eso es que a mí me gusta ese corito que dice: si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar, si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile, no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. ¿Ah? Si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar, dile, no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Pero hay gente que el diablo le toca el corazón, le toca ahí. Y ellos dicen, ¿quién es? ¿Quién es? Y la otra voz le dice, soy yo. ¿Quién es yo? ¿Tú me conoces? Aleluya. Alaba. Y le abren la puerta. ¿Qué quieres? Eso mismo lo que quería mi hijo o mi hija. Entrar. Y cuando usted le abre la puerta, él rápido mete el pie así. Aquí y lo coloca ahí como una tranca para que ya tú no puedas cerrar la puerta, y entonces comienza a meter el pie poco a poco adentro hasta que se va metiendo el cuerpo completo, y después que usted lo tiene adentro, qué malo es para sacarlo. ¿Ah? Solamente sale cuando usted lo trae ante la presencia de Dios, porque cuando lo trae a la presencia de Dios cae postrado como Dagón. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. ¿Ah? Pero lo cierto es, amado hermano, que nosotros no somos cristianos victoriosos en muchísimas ocasiones. No porque el diablo nos pueda ganar, porque el diablo a un cristiano no le puede ganar. Es por la actitud que nosotros asumimos. Hay mujeres que se molestan con el marido y paga a la iglesia y paga a Dios y paga a todo el mundo. El que se para en el medio paga. Se enojaron con el esposo, llegaron ese día al culto que no le huelen las azucenas. Se sientan en el banco y después que se sientan en el banco, se amarran en el banco con soga y se afirman con clavo. Y usted le dice, levántese y alabe a Dios. No hay quien los levante ahí.
Levante la mano, no hay quien le haga levantar la mano. Abra la boca, ¿qué boca? No hay quien lo haga abrir la boca. Se enojaron con el marido y ahora Dios paga los platos rotos. La voz sabía que estaba. ¿Ah? Se enojaron con el esposo y se vinieron a la iglesia a sentarse en un banco y no voy a alabar a Dios. ¿Pero qué tiene que ver Dios con esto? ¿Qué tiene que ver Dios con esto? No, que mi esposo, pues si es tu esposo, nosotros tenemos que aprender a separar, hermano. ¡Ay, shalom, asira! Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a separar nuestra vida de adoración a Dios de los problemas que nosotros tenemos. Cuando nosotros separemos nuestra vida de adoración a Dios de los problemas que tenemos, no habrá diablo que nos pueda parar en el camino. Alabado sea Dios en esta hora. A veces tienes un problema con un hermano de la iglesia y ya no voy a alabar a Dios. Porque tengo un problema con un hermano de la iglesia. Pero ¿y qué tiene que ver Dios con eso? Y entonces vino y se sentó ahí porque no, que tuvo un problema con esta hermana y no voy a alabar a Dios. Y entonces a veces la persona está sentada ahí sin alabar a Dios y la hermana con la que tuvo el problema está allá alabando a Dios, hablando lengua, cogiendo por la iglesia. Y la otra persona acá bien molesta, pero mira cómo alaba y mira cómo habla lengua. Yo no sé cómo se atreve. ¿Ah? Alaba. Gloria a Dios que ya le saqué la sonrisa a alguno que estaba en serio. Santo. Alaba. Aleluya. Pero mira cómo, pero cómo es posible, yo no sé cómo puede hablar lengua así, yo no sé cómo puede llegar a hablar a Dios así, yo no puedo, yo no lo alabo, no lo alabo. Saca Dagón, tienes que traerle el arca y ponerla frente a Dagón para que Dagón caiga postrado. ¿Cuántas horas va a Dios en estas horas? Aleluya. Tienes que aprender a separar tus problemas personales de la adoración a Dios. Tus problemas personales, los problemas que tú tengas con quien sea, sea con tu marido, sea con tu esposa, sea con un hermano, sea con una hermana, sea en el trabajo, sea con el pastor, sea con un evangelista, sea quien sea. Tú no puedes unir una cosa con la otra. Tus problemas personales tienen que estar separados de la adoración a Dios. Adorar a Dios es una cosa y tener problemas es otra cosa. Y cuando se adora a Dios en medio de los problemas caen postrados como Dagón ante la presencia de Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Ama shalom aquí a Shahaba. Y se le tumba la cabeza al diablo, y se le tumba la cabeza a los problemas, y se le tumban las manos al diablo, y se le tumban las manos a Dagón, y se le tumban las manos al problema. Y un Dagón sin mano, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un Dagón sin cabeza? ¿Ah? ¿Qué puede hacer un problema sin manos y sin cabeza? Si la cabeza la usa para pensar y las manos para agajar. Si no tiene cabeza no puede pensar, y si no puede, no tiene manos, no puede agajar a nadie. Córtale las manos a tus problemas en esta noche, tráelos ante la presencia de Dios. Córtale la cabeza a tus problemas, tráelos ante la presencia de Dios en esta hora. ¡Aleluya! Separa tu vida de oración de los problemas que tú tengas. Porque por ahí es que se mete el diablo. Los problemas los traemos, nuestra vida personal los traemos a nuestra vida de adoración. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que separar una cosa de la otra. Usted tuvo un problema con su esposo, está bien, tiene un problema con su esposo, hay que orar, hay que buscar la forma de resolverlo, pero a Dios hay que seguirlo adorando en medio del problema que tenemos con el esposo. Usted tiene un problema con su hijo, amén, usted tiene un problema con su hijo, hay que orar, hay que aconsejarlo, hay que buscar la forma de arreglarle ese problema, pero hay que seguir adorando a Dios en medio del problema que usted tiene con su hijo. Usted tiene un problema económico, pues gloria a Dios, hay que orar a Dios, o tiene que diezmar si es que no está diezmando, ofrendar si es que no está ofrendando, para que la bendición de Dios lo alcance para arreglar ese problema, pero tiene que adorar a Dios en medio del problema económico, porque el problema hay que echarle a un lado. La adoración a Dios es algo personal, es algo de todo individuo, es algo de todo aquel que respira. La Biblia dice, todo que respire, alabe a Dios. Es algo que pertenece a alguien que está agradecido. El que está agradecido, alabe y glorifica a Dios. Alabados a Dios en esta hora. Porque el que se goza en medio de todo este asunto es el diablo.
cuando hay un culto glorioso, de adoración, de alabanza, de agradecimiento, donde el pueblo se ha envuelto en la adoración a Dios, y usted asume una actitud de derrota negativa, y el diablo le dice, no alabes nada. Que lo alaben ellos, pero tú no alabes nada, y tú te callas la boca. Cuando tú te callas la boca esa, cuando el diablo te calla la boquita esa, no la alabes nada, cállate. Y tú callado ahí, y todo el mundo, gloria a Dios, y tú, aleluya, y tú, levanta la mano. Y lo que hace es que la meten debajo de los mulos en el asiento. ¡Alábalo! La gloria, abre la boca, sí, pero en la boca. Y el diablo, eso es, no alabes nada para que vean que tú estás molesto. No levante la mano nada para que vean que tú estás molesto. Que se den cuenta que tú estás molesto. Que se den cuenta que tú estás molesta. Y el diablo riéndose. Y tú ahí, el diablo, como lo tengo, como la tengo. Mira, todo el mundo se goza menos este. Todo el mundo se goza menos esta. Dagón está metido ahí. Está metido Dagón ahí. Dagón está ahí, santo. Dagón quiere controlarte. Dagón quiere meterse en tu vida. Dagón quiere evitar que tú alabes a Dios. Dagón quiere evitar que tú adores su nombre. ¡Oh! Pero Dagón quedó postrado ante la presencia del arca de Dios. Y Dagón puede caer postrado en esta noche. Si tú le alabas, si tú le glorificas, si tú le dices al diablo, diablo no, diablo mentiroso no, diablo sucio no, diablo no. Yo lo voy a alabar aunque tú no quieras. Yo lo voy a bendecir aunque tú no quieras. Mete el arca dentro de tu casa, mete el arca dentro del templo, para que Dagón caiga postrado y se le rompan los pies, se le rompan las manos y se le rompa la cabeza. ¡Alaba! Y se postró Dagón. Esa la hay aquí más. Se postró Dagón. ¿Y cuánto le dura el enojo? ¿Cuánto le dura el tiempo que está sin alabar a Dios? Lo que le dura el enojo. Si el enojo le dura 10 días con el esposo, 10 días está que viene a la iglesia sin alabar a Dios. Si el enojo le dura un mes está en la iglesia sin alabar a Dios. Y usted no se da cuenta que cuando usted no alaba a Dios, usted se siente más pesado. Usted no se da cuenta que cuando usted no alaba a Dios, usted no siente como que hay una cadena cuando usted no alaba a Dios. Usted no siente como que lo van atando cuando usted no alaba a Dios. Usted no siente que cuando se calla la boca, le amarran los pies y le amarran las manos y le amarran la lengua. Alabado sea Dios en esta hora. Usted no se da cuenta que un cristiano callado es el cristiano que el diablo amarra más rápido. Que un cristiano que no aprende a adorar a Dios en medio de sus batallas es un cristiano que está destinado a caer derrotado algún día. Y no tengo, amados hermanos, aleluya, ningún temor de decir que un cristiano que no puede adorar a Dios en medio de sus batallas algún día se descarriará. Que el creyente que no aprende a cantarle a Dios en medio de la lucha, gloria al Señor para siempre. Que el creyente que no aprende a adorar a Dios en medio de sus conflictos, que el creyente que no aprende a adorar a Dios en medio de sus batallas, es un creyente que caerá derrotado. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, alabado sea Dios en esta hora! No le dé usted el gusto al diablo de verlo callado ahí en medio de las batallas, ¡no! No le dé usted el gusto al diablo de callarle la boca. Dígale al diablo, diablo, una cosa es la batalla que tengo en mi casa y otra cosa es mi vida de adoración a Dios. Una cosa es la batalla que tengo con el hermano, con la hermana en la iglesia. Otra cosa es mi vida de adoración a Dios. Y aunque tú no lo quieras, diablo, aquí traigo el arca, aquí traigo a Jesucristo para meterlo dentro del templo. ¡Ama, Shalaya, Saja! Para que Dagón se postre,
¡Póstrate, Dagón! ¡Póstrate! ¡Póstrate, Dagón! Dele la mano, désela, désela al que está a su lado y dígale, y Dagón se postró. Dígaselo, Dagón se postró. Dagón se postró. Dagón se postró. Dagón se postró. Ama Shanda. Dagón se postró. Ira, Shakira, Masuira, Zaha. Ay, se siente, se siente. Dagón se postró. Dagón se postró. Dagón se postró. Dagón se postró. Ama Shakira, Mansolei. Dagón se postró. Para Shaya, Sualaya, Sija, Lahama. Ira, Shaka, Laya, Zaha. Fuego de Dios, llena esta mujer, llénala. Ira, Shaka, Masaha. Caiga Dagón postrado en esta hora, que se caiga Dagón al piso, que se le rompa la cabeza, que se le rompa las manos, que se le caigan los pies, ¡fuera! Dagón se postró, ama, John Shakira va, ¡ay! El diablo no tendrá en tu vida más poder que la que tú mismo le des. El diablo no tendrá en tu vida más poder que la que tú misma le des. El diablo solamente puede llegar hasta donde tú le permitas llegar. Solamente puede hacer lo que tú le permitas hacer. Solamente puede impedir lo que tú le permitas impedir. Solamente puede controlar lo que tú le permitas controlar. Solamente puede hablar cuando tú le permitas hablar. Pero cuando el diablo hable, cállale la boca y dile al diablo, diablo, cállate, cállate, cállate en el nombre de Jesús, cállate. Ay, Sharama, cámalo aquí, mamá. ¿Eh? Separe una cosa de la otra. Porque si el arca de Dios cayó en las manos de los filisteos, no era porque Dios no tenía poder, ¿oyó? Y si los israelitas perdieron la guerra, no era porque Dios no le podía dar la victoria. Bastantes veces que Dios le podía dar la victoria. Y la señal estaba en que aquel Dagón, ante el cual aquellos hombres confiaron que le había dado la victoria, cuando le metieron el arca adentro, Dagón mismo reconoció que él no era Dios, que el Dios era el que el arca representaba, y se postró. Si ellos perdieron la guerra, no era porque Dios no le podía dar la victoria. Si el arca cayó en las manos de los filisteos, no era porque Dios no lo podía evitar. Los culpables de haber perdido la guerra fue el mismo pueblo de Dios, los israelitas. Como sucedió, aleluya, cuando Josué quiso tomar la ciudad de Jai. Quisieron tomar la ciudad de Jai, vieron que eran muy pocos los que vivían en aquella ciudad, y dijeron, no mandes mucho, manda unos poquitos, porque con poquitos basta. Y allá mandaron unos poquitos. Y resulta ser que cuando mandaron los poquitos, los de la ciudad de Jai comenzaron a matar a medio mundo. Y los israelitas que venían de derribar las murallas de la ciudad de Jericó y de una victoria gigantesca en una ciudad amurallada, tuvieron que correr de una ciudad pequeña como Jai. Y entonces vino Josué y se postró ante Dios y comenzó a gemir, Jehová, ¿qué ha pasado? Señor, ¿por qué hemos caído ante la ciudad de Jai? Y Jehová le dijo, hay anatema en el campamento. Hubo alguien que tomó de lo que no se podía tomar en la ciudad de Jericó. Entonces, ¿por qué habían perdido con Jai? No era porque Dios no le podía dar la victoria. Los culpables de haber perdido ante la ciudad de Jai eran ellos mismos. Porque entre ellos había uno que había tomado del anatema. Y lo había enterrado y lo había sepultado y lo había escondido, bien escondido.
Pero usted puede sepultar las cosas, puede hacer un hoyo a 12 pies bajo la tierra. Y después que haga el hoyo, esconder su pecado allá abajo y tirarle encima cemento, piedra y arena y tierra y cemento. Alabado sea Dios para siempre. Pero por más que usted lo esconda, la Biblia dice que todas las cosas están descubiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y cuando aquel hombre vino y preguntó a Jehová, Jehová le dijo, mira, aquí hay un problema, hay anatema en el campamento. Y mientras aquel que ha sido culpable del pecado en medio de la ciudad no se ha quitado fuera, este pueblo no ganará una batalla. Entonces, ¿por qué se pierden las batallas? Las batallas se pierden no porque Dios no pueda darnos victoria. Las batallas se pierden no porque Dios no pueda ganar. Las batallas se pierden, aleluya, no porque Dios no lo pueda hacer. El arca se perdió, no porque Dios no tenía poder para vencer aquella guerra. Jai le pudo ganar a los israelitas, no porque Dios no podía destruir la ciudad de Jai, sino porque el problema estaba en aquellos hombres que corrieron a la ciudad de Jai, como el problema estaba en aquellos hombres que corrieron a pelear con los filisteos. Y si nosotros perdemos una batalla, no es porque Dios no nos pueda dar la victoria, los culpables somos nosotros. Y si nosotros caemos atados por los poderes del diablo, no es porque Dios no nos pueda dar la victoria, los culpables somos nosotros. Y si el diablo me amaja la lengua y no puedo adorar a Dios, no es porque Dios no me pueda dar la victoria, el culpable soy yo que abro la boca para que el diablo ponga la soga y me pueda amajar la lengua. Alabado sea Dios en esta hora. Y si el diablo me amaja los pies y no puedo avanzar en el espíritu, el culpable soy yo que le dejo amajarme los pies. Aleluya. Y si no puedo llevar una vida cristiana victoriosa, el culpable no es Dios. No es porque Dios no me pueda dar la victoria. El culpable soy yo. Yo que no me estoy buscando como tengo que buscarle. Yo que no estoy orando como tengo que orar. Yo que no estoy ayunando como tengo que ayunar. Yo que no he traído el arca de Dios para meterla dentro de mi vida. Para que Dagón caiga postrado ante la presencia de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios en esta hora. No hay poder del diablo, no hay poder satánico. Ay, siento a Dios, hermano, ¿qué es esto? Ama ya en Shakira Masújala. Dios está aquí. Y el Espíritu Santo le está hablando a gente que esta noche aquí en este lugar. Aquí hay gente que está atada, no porque Dios no los puede desatar, sino porque ellos no le permiten a Dios desatarla. Yo le hablaba a mis nenes hoy cuando estábamos estudiando la Biblia en la mesa de la casa sobre contristar el Espíritu Santo. Y que Elita me preguntó y me dijo, papi, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Y yo comencé a hablarle de todas las cosas que pueden contristar el Espíritu Santo. La Biblia enseña que el enojo puede contristar el Espíritu Santo. La Biblia enseña que la gritería puede contristar el Espíritu Santo. Y entonces le dije, mire, y una cosa que puede contristar el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo se quiere mover en ti y tú no lo dejas. Cuando el Espíritu Santo quiere danzar y tú no lo dejas. Cuando el Espíritu Santo quiere hablar lengua y tú no lo dejas. Porque hay gente que a veces se molestan y se enojan de una forma que aún Dios en su misericordia quiere bendecirlo para ver si le desprende el enojo que tienen metido por dentro. Porque hay gente que se le mete una cosa, hermano, que le llena hasta los huesos. Y entonces Dios quiere bregar con ellos. Y aún estando en el asiento, en medio de la bendición, ellos sienten ese corrientazo de río de agua viva que le coge por dentro, pero se aguantan. Y de momento como que el Espíritu Santo lo quiere mover, pero ellos le hacen fuerza al Espíritu Santo. ¿Sabe usted que hay gente que le hace fuerza al Espíritu Santo? Y las lenguas quieren salir, pero ellos no, ellos cierran la boca. Y yo no voy a danzar, y no voy a hablar lengua, y no. Entonces ellos mismos se entregan en las manos del diablo. Porque cuando usted asume una actitud así, yo quiero que usted entienda que usted le está abriendo una puerta al diablo, hermano. Al diablo no se pueden abrir puertas, al diablo hay que darle con la puerta en la cara, sea bendito Dios, en el día de hoy. Hay que tirarle la puerta, ni tan siquiera hay que cerrarla con educación ni nada. No hay que decirle con el permiso, voy a cerrar la puerta, no. ¡Fuá, tíresela!
Y tíresela duro, que le lleve las manos, que si tiene la mano puesta así en la orilla, se la pinche y tenga que gritar y sacar los dedos para afuera. Alabado sea Dios, en esta hora. Somos nosotros los culpables, hermano. El que no tiene victoria, si usted no está victorioso en Cristo, el culpable es usted. No le eche la culpa a nadie, ni le eche la culpa a su marido, porque la Biblia enseña que nuestra vida espiritual con Dios es una vida individual. Y yo no dependo de mi esposa para buscar a Dios, y mi esposa no puede depender de mí para buscar a Dios. Cada cual dará cuenta a Dios de sí, dice la Biblia. Y la vida espiritual de cada uno es una vida personal y es una vida independiente. Y tanto el hombre tiene que aprender a buscar a Dios como tiene que aprender a buscar a la mujer. Y usted, mujer, si no puede buscar a Dios, no le eche la culpa a su esposo. Usted puede buscar a Dios si usted quiere, porque Dios es más grande que su esposo, y es más grande que el diablo, y es más grande que los demonios, y es más grande que Dagón. Alabado sea Dios en esta hora. Y si usted quiere buscar a Dios, usted puede. Dele la mano al que está al lado y diga: si usted quiere buscar a Dios, puede. Dígaselo, repítaselo. Si quiere buscar a Dios, puede. Aleluya. Porque Dios nos ha dado promesa. He aquí, Jehová está con nosotros como poderoso gigante, dice la Biblia. Más grande que Dagón. Y Dagón se postró. Y usted tiene un problema que si lo trae a la presencia de Dios esta noche, el problema tiene que postrarse ante la presencia de Dios. Y usted tiene una batalla espiritual que si usted lo trae ante la presencia de Dios en esta noche, esa batalla espiritual tiene que postrarse ante la presencia de Dios. Y si hay un demonio que te está molestando, tú traes ese demonio aquí ante la presencia de Dios en esta noche, y ese demonio se tiene que postrar ante la presencia de Dios, porque la presencia de Dios tiembla la tierra, y tiembla el diablo, y tiembla el infierno. Alabado sea Dios en esta hora. Ojalá y asoma. Hay que traerlo ante la presencia de Dios. Cuando se trae ante la presencia de Dios, Dagón se cae postradito, se le bata la cabeza en el asunto pierde hasta la cabeza, en el asunto pierde las manos y pierde todo. Alabado sea Dios, ¿eh? Todo lo pierde Dagón, pierde la cabeza, las manos y todo lo pierde. Hay veces que nosotros, mire hermano, nosotros somos los que le damos la victoria al diablo. Cada vez que tú te quejas, cada vez que tú asumes actitudes terribles, tú le das la victoria al diablo. Por eso es que usted ve gente que uno le reprende el demonio hoy, y a veces al otro día ya está endemoniado de nuevo. Es más, mire, hay gente que ni al otro día. Hay gente que usted se lo echa fuera aquí, saliendo por el templo, para afuera, o vuelven a coger. Y yo me acuerdo una vez que en la iglesia en la que yo perseveraba, le estábamos echando fuera un demonio a una muchacha. Escuche esto. Le estábamos echando fuera un demonio a una muchacha, que de hecho descajeada está. Pero una guerra, y ella decía, es que no quiere salir. Y yo decía, ¿cómo que no quiere salir? ¿Qué se cree el diablo es? Si esto no es cuestión de querer. Esto es cuestión de que la Biblia dice, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, y que cuando se use el nombre de Jesús, él tiene que obedecer. No es que él quiera, es que él tiene que obedecer. Quiéralo o no quiera, se tiene que ir. Pero no era que él no se quería ir, era que ella no lo dejaba irse. Alaba. Y a veces hay cosas que no es que no se quieren ir, es que nosotros no dejamos que se vayan. Hay cosas que a veces nos gustan y tenemos un problema, no porque no se quieren ir, sino porque como nos gustan tanto, a nosotros nos da pena decirles goodbye. ¿Eh? Cuando llega el momento de la despedida de esas cosas, ponemos hasta una música triste, señal de lo mucho que nos duele despedirnos de esas cosas. Entonces esta muchacha, mire lo que pasó, en medio de esa queja yo la empecé, le hice a ella repetir al demonio que se fuera,
Hasta que ella empezó a gritarle al demonio que se fuera y que se fuera y que se fuera. Y después que se le salió un grito, pero mira, hermano, un grito terrible. Un grito que eso le daba la sangre a cualquiera, ¿oyó? Aquel demonio salió. Y se fue, y ella, ay, se fue. Y comienza a conversar con nosotros allí en el asiento. Escucha esto, comenzó a conversar con nosotros en el asiento. Libre ya. Y no llevaba ni 5 minutos conversando con nosotros, cuando de momento comenzó a decir, ay, ahí viene de nuevo. Ahí viene de nuevo. Y yo le digo, pero dile que se vaya. Ay, no, pero es que ahí viene. Ahí viene. Ay, ahí viene. Ay, aquí está. Ay, aquí está. Y ahí mismo cayó de nuevo. Silencio total en esta noche. Y el Señor me dijo, no pierdas tu tiempo. Y yo me fui. Y en el mundo está. Se dio cuenta que ahí venía, que ahí estaba, y aquí está, y lo dejó que ahí estuviera. Y hay gente que se dan cuenta de que ahí viene, se da cuenta de que está llegando, se da cuenta de que aquí está, y le abre la puerta, entra, y él entra. Entonces no es que Dios no nos pueda libertar, es que nosotros deseemos ser libres, hermano. Y es que nosotros nos postremos ante la presencia de Dios, porque cuando se postra usted ante la presencia de Dios, Dagón, se le rompe la cabeza y se le rompen las manos. Alabado sea Dios en esta hora. Y no es que Dios no lo pueda hacer, es que nosotros necesitamos tener una actitud positiva en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que permitirle a Dios que Dios haga con nosotros lo que nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer, sea bendito Dios en esta hora. Y no es que los problemas sean grandes, hermano, a veces lo que hacemos grandes los problemas somos nosotros mismos. Nosotros a veces somos los que hacemos grandes los problemas. Por eso es que a mí me gusta ese versículo que dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, en el tercer cielo. ¿Por qué? Porque cuando usted está en la tierra, usted ve las cosas del tamaño que son aquí abajo en la tierra. Usted está en la tierra, usted ve un carro y lo ve del tamaño que es, y ve una casa del tamaño que es, y ve una montaña del tamaño que es. Pero usted se monta en un avión, y el avión comienza a subir, y mientras más el avión sube, más chiquita usted ve las cosas. Y llega el momento en que el carro se ve pequeño, y la casa se ve pequeña, y aún hasta la montaña, por más grande que sea, se ve pequeña. Y el avión sigue subiendo y subiendo, y llega el momento en que el avión se mete entre las nubes, y ya usted no ve ni casa, ni carro, ni montaña, ni nada, no ve nada. Porque ya usted está alto, por allá a 32.000 pies de altura, 33.000 pies de altura, a 29.000 pies de altura, aleluya. Y cuando usted mira por la ventanilla del avión, usted lo que ve es ese banco de nubes, que por lo regular se ve blanquito, blanquito, símbolo de la pureza, símbolo de la santidad, símbolo de ese Dios grande que está allá arriba en el cielo, que es el creador de todo lo que hay en este universo. Alabado sea Dios en esta hora. Por lo regular usted lo que ve es todo blanquito, 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 y a mí me gusta eso, hermano, porque la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y hay gente que ve los problemas grandes porque no está sentado allá arriba, está sentado aquí abajo todavía, y ven los problemas del tamaño que son, y ven las batallas del tamaño que son, y ven las luchas del tamaño que son, y ven las batallas y los conflictos del tamaño que son, y los ven bien grandes, bien grandes. Toma las alas del Espíritu en esta noche, y comienza a elevarte hacia arriba para que te sientes en lugares celestiales con Cristo, en el tercer cielo, que mientras más tú te elevas, vas a ver que el problema se va haciendo pequeñito, y pequeñito, y pequeñito, y va a llegar el momento en que te vas a sentir, como dice la Biblia, sentado en lugares celestiales, donde ya el problema no te puede destruir, donde ya la batalla no puede acabar contigo, donde el Dagón cae a tierra, y se le rompe la cabeza, las manos, y los pies. Alabado sea Dios en esta hora. Siéntate en el cielo en esta noche, que es donde tú tienes que estar sentado, y tú verás que cuando tú pases por ahí para arriba, para donde tienes que estar ya,
aleluya, en el espíritu. Cuando usted suba por ahí para arriba y pase por ahí para arriba y va a estar tan y tan alto que los problemas van a quedar acá abajo. ¿Cuántos van a regalar el día de hoy? Y Dagón, bueno, de Dagón lo único que se puede decir de él en esta noche es, y Dagón se postró. Póngase de pie en el día de hoy. ¿Cuántos pueden ganar a la vida? Ama ya salama aquí a Sofía.